Hola Jorge, ¿cómo estás? Soy tu amiga Elena, la Elenita, la que tiene tu cosita en la manita. Ojalá más quisiera yo, Jorgito. Bueno, mira, para que veas que soy una mujer implicada con la hiel, aunque solamente esté de cantante, aunque algún vicioso me ha pedido, joder, estoy afónica. Perdón, me sale mi vozarrón de cuando era un tío. Bueno, pues Jorge, para que veas que soy implicada en la IEL, he visto que habéis tenido unas cuantas bajas de viejos. He traído viejos de mi pueblo. Mi pueblo, Rabos Largos de la Cañada, tiene muchos viejos porque es una población envejecida, como toda España, envejecida. Cuánto me gustaría que la tuvieses en mi culo metida. Entonces, Jorge, no te preocupes, que voy a repoblar otra vez la hiel. Los tres o cuatro viejos que murieron, que provenientes de la hiel, vendrán de nuevo. Jorge, ¿me puedes dar un premio, una forma de consolación? Tú consuela me entera y me doy por satisfecha. Venga, Jorge, no te hagas ese estrecho. Ay, hola Jorge. Qué paz y tranquilidad se respira ahora que no hay nadie que nos deslumbre nuestra apacible vida. Ya no hay niños malditos, ni cocineras gordas, ni primos con ínfulas de megalomaníacos. Uy, se me ha caído un consolador, ahora le cojo. Lo único bueno que tengo la ventana cerrada, porque está la conejo ahora con sus obras, reconstruyendo todo lo que explotó. Y bueno, va a aprovechar esas parcelas de las viviendas ya viejas, de las viejas, valga la redundancia, y va a construir ahí pues cosas útiles, como por ejemplo un masturbadero. Dirás, ¿para qué sirve un masturbadero? Pues cosas de la conejo. También va a construir, pues, no sé qué más me dijo. Uy, madre mía, ya se oyen aquí las obras. Bueno, pues un follódromo. Un chupadero, que no sé para qué es eso. Ay, me lo tiene que explicar porque un chupadero, Jorge. Perdona, es que. Uy, qué dolor de cabeza. Y eso que tengo las ventanas cerradas. Madre mía. Pues nada, Jorge, unas cosas que va a hacer la conejo, que va a convertir Valdechús en un putiferio. Pero bueno, nosotros, en cierto modo, Jorge, vivimos de las putas. Estamos rodeados de putas por todos los lados. Yo, mismamente, fui puta. Tú, pues, te dedicas al negocio de las frutas y no eres frutero, propiamente dicho. Bueno, muchas de las mujeres que viven aquí eran trabajadoras de la hiel. Y nada, Jorge, pues eso. Y ahora tenemos una alcaldesa que está, pues, incentivando el sexo salvaje, desenfrenado y a lo tonto. En fin, a veces pienso, ¿tendrá razón esta gente que dice que Valdechús es un antro de perversión? Gente, por ejemplo, como Rocco Facchella o tu primo, que dicen que Valdechús debería consumirse hasta las cenizas y arder en el infierno. No lo sé, Jorge, pero yo estoy a gusto aquí. Seremos lo que seamos, pero nosotros somos valdechuseros. Y moriremos siendo valdechuseros o valdechusenses, o valga la redundancia, hacia. Y bueno, joder, es que este ruido me está poniendo cachonda porque oigo el taladro
Y me imagino que me están taladrando otra cosa. Que me taladras tú con tu enorme intensidad. Así que nada, aprovechando que se me ha caído aquí un consolador, lo voy a lavar un poquito y voy a hacerle un uso apropiado. Hasta la noche, guapetón. No, cariño. Las frutas, frutas, no lo mismo que fruta, no lo mismo, frutas y frutos, prostifrutos y frutas, prostifrutas. Es verdad, Jorge, es verdad, se dice fruta, pero es que yo a veces no sé hablar, porque es que yo recuerdo una de mis primeras experiencias estando en el cole, un compañero mío un poco bestia, me dijo, Talía, Talía, ¿tienes hambre? Y yo dije, un poquito. Y dice, pues cierra los ojos que te voy a meter una cosa por la boca. Yo abrí la boca muy grande, pensando que me iba a meter una butifarra. Y me metió algo parecido a una butifarra, pero me lo metió hasta el fondo. Y me debió romper el frenillo. Y por eso a veces, pues, no sé, ponerle la boca de fruta. Bueno, ahora sí, porque ya pues, me he recuperado, ya se me ha reconstruido. El himen no, el himen. Es imposible reconstruir algo que perdí tantas veces, o sea, tantas veces, no solo se pierde una vez, como la vida, que solamente se pierde una vez y luego no se sabe dónde recuperarla, pero pues el himen es que me lo perdí muy, muy temprano en mi infancia. Así que, Jorge, ¿por qué te voy a contar? Que tú no sepas. ¡Hola, Jorge! Hola. Bueno, perdona por el susto. Sustancialmente sustádico. Estoy aquí con la nena. Papá, papá. Bueno, ya está aprendiendo sus primeras palabras. Ya sabes que los fenómenos y en el cohete los niños empiezan a hablar muy pronto. Y es que dirás, bueno, ¿qué haces tú con esa niña? Pues es que resulta que su madre me la han casquetado porque está harta de que le chupe tanta leche. Dice, joder, esta niña, ¿cómo traga? Se parece a su puto padre. Y es que, claro, la Merce, pues, como tiene las tetas caídas, pues iba chorreando leche por todas partes. Iba andando y le iba chorreando la leche. Y entonces le hemos tenido que poner unos tapones en los pezones para que no le salga chorreando la leche. Joder, es que tiene una edad la mujer. Y entonces... nada, dice que la está consumiendo otra leche. Me ha dicho, dale leche tú. Entonces me iba a sacar el pene y me ha dicho ella, no, cojones, eso no. Dice, pues eso le va a dar leche de mis cojones. Y ha dicho, estás tonto, me ha empezado a dar hostias. Y he dicho, déjame, ¿qué me estás poniendo? Entonces, nada, le he comprado un tetrabric de leche y lo está comiendo aquí la niña en un biberón. Joder, pues nada. Pues eso, Jorge, nada. Simplemente te... escribía para preguntar por mi niñancita, aunque me dijo Talía que estaba bastante bien. Nada, Jorge, a veces, aunque soy feliz aquí en Hueva con esta vieja adorable, a veces echo de menos Valdechús y esos días tan bonitos que pasaba siendo vuestra cocinera. Ay, recuerdo esos días cuando corría tras Talía para hacer usos indebidos con su cuerpo, para romperle la pierna, o cuando, ingenuo de mí, veía a los niños como tres tiernos lechones que quería cocinar, o en ese momento en que me hice perro, sin yo saberlo, porque era una personalidad alterna mía, y atacaba a todos los visitantes a tu casa. Qué bien me lo pasaba, cuando huía de la justicia, cuando secuestré a Miriancita, y sufrimos ambos dos el síndrome de Estocolmo. Porque estoy hasta el colmo. O hasta el colmillo de todos los cojones. ¡De mis cojones! Santísimos. Y amén. Y todo empezó, pues ya sabes, cuando el fucking no me puso un 10. Con todo lo que había estudiado. Y cuando tú me pusiste a hacer de la cocinera y me creaste un trauma en mi obesa persona. O cuando tras no tener el afecto de los demás niños... y sobre todo niñas. ¡Ay, es realario! ¡Es realario como te quería! ¡Y tú me ignorabas, oh puta! Bueno, en fin, pues entonces... pues... creé un amigo imaginario. Un amigo imaginario que vivía dentro de mi dedito.
se llamaba Lili. Y Lili me dio tan buenos momentos, tanto íntimos como en el patio de mi casa. No, en el patio del colegio, que es particular, con los pinos que se mojan como los demás. Y nada, Jorge, pues, rememorando esas historias, estoy aquí con la niña, que es tan gordita, que a veces me la imagino como un tierno lechón. Pero ya vuelvo a la realidad y digo, no, no, no te la comas, que es tu niña, jodido gordo. Y ya vuelvo a la realidad. Pero tengo el microondas tan a mano. Que me da miedo tener tan cerca a la niña. Hola, Jorge, ¿qué tal estás? Mira, he salido a comprar el pan y madre mía, mal de chus lo que parece. Jolín, se parece el Madrid de Gallardón o la Puerta del Sol ahora con Ayuso. Todo, todo empantanado de obras. Todo de obras, madre mía. Así que nada, Jorge, me voy a casita a ver si se dan vida y porque está todo las calles cortadas, madre mía. La que ha liado el mierda de tu primo y el gilipollas del científico ese, que en paz descanse. Bueno, que no descanse, en paz. Que le den. Bueno, pues eso, Jorge, que es que está todo. ¡Ay, Talía! ¡Talía! Uy, la pesada de doña Clotilde, que ya me ha visto, ya nada. Hola, doña Clotilde, ¿qué tal, maja? Ay, ¿te has enterado, Talía, lo que ha pasado? Ay, ay, qué vergüenza. Sí, sí, me he enterado. ¿Cómo no me voy a enterar si estuve yo en el ajo? Si hasta me secuestraron. Ay, no me digas. Ay, pues yo estoy a punto de morir también. Porque yo casi me quedo embarazada también. Ahora me he puesto un DIU. A ver, ¿para qué no me queda? Pero si ya no le hace falta un DIU, si ya... Todo lo que he hecho en Valdechús ya lo han limpiado. Han venido aquí científicos vestidos así con escafandras y todo. Y han limpiado todo. Todo el veneno que había echado. Ya ninguna vieja se va a quedar embarazada de los especímenes estos. Así que tranquila. Que usted con su edad lo único que puede criar son ladrillas. ¿Me estás diciendo? Bueno, es un decir. Es un decir, no digo que usted... sea una barra. No lo sé, ni me importa. No sé usted lo que se lava, el chirri y lo viciosa que es, no lo sé. Pues, ¿qué tiempo está liado? Que yo estoy todavía en edad fértil. Bueno, sí, fértil a lo mejor hace 30 años, pero ahora... Talía, por favor. Bueno, tengo mucha prisa. Lo siento mucho que te hayan secuestrado. Pobrecilla, te harían de todas las cosas. Bueno, aunque tú ya estás acostumbrada. Bueno, ¿a qué se refiere? Oye, hija, pues seguramente, con lo viciosos que eran, te harían de todo. Pero bueno, de todo lo malo, tú ya estás acostumbrada a esas cosas. Como usted, tú has sido muy de esto, pues... Ay, qué graciosa. Venga, ala, vete para tu casa, que te espera tu marido. Aunque bueno, él también estará acostumbrado a esperarte. ¿Cómo esperarte? Pero si yo no salgo mucho. Bueno, pero cuando sales, pues tu marido ya está acostumbrado. Ya le debe pesar mucho la cabeza al hombre. ¿Por qué? No por nada, porque tú le has puesto... En fin, hasta luego, Clotilde, tengo un poco de prisa. Vale, Talía. Pero recuerdos a tu marido, pues si le ves, porque es que está tan liado que a lo mejor ni le ves. Porque tiene muchas cosas que hacer. No como tu marido, que el pobrecillo pues lleva sin hacer nada desde que os casasteis. Pues mi marido siempre ha estado muy pendiente de mí y claro, se ha buscado trabajos muy cerca de casa para estar conmigo. Claro, te di que sí, para estar contigo o para controlarte más. Quién sabe, a lo mejor no se fiaba de ti. Ay, ¿qué cosas dices, Talía? A lo mejor el tuyo se fía demasiado de ti, demasiado. ¿A qué te refiere? ¿A qué se refiere doña Clotilde? Nada, nada. Cada uno en su casa sabe lo que hace. Me voy. Venga, hala, vaya con Dios. Qué puta zorra es la vieja esta, que mal me cae. ¡Hola, Jorge! ¡Buah! ¡Menudo ambientazo! ¿Sabes? Hoy era la feria chica en Cabanillas y en Marchamalo, pero la gente no ha ido. Ha venido aquí, entre Guadalajara y Taracena. Hay una fiesta que no te puedes ni imaginar. Mira, se han subido ahora al escenario unas viejas que están haciendo un striptease y todo el mundo está causando felicidades. Gracias. ¡Qué buen lugar! Joder, esto ahí está a los topes. ¿Todo bien, señores? Sí, sí, está perfecto, sí. Joder, ha venido la creme de la creme. No veas, políticos, empresarios, banqueros. No me digas, Jorge, no me digas.
Hostia, mira, está pasando por la puerta un amigo tuyo. Ya sabes, ese político con el que llevabas también. Pero también, ese político que decía no quiero hablar, no quiero hablar. Y dientes, dientes. Y esas frases míticas que decía, como no me das ningún miedo. Ya sabes, el señor AR está ahí. Y ha venido con su fiel escudero, el señor Sancho Carnes. Qué bonito todo, Jorge. Qué bonito. ¿Todo bien, señores? Están aquí unos empresarios chinos muy importantes. Esto causa furor en China también. Ya está, espera un momento, Jorge, espera un momento. Chicas, chicas. Venga, hombre, tranquilas. Siempre estás igual. No, igual no. Es que me roban canciones. Están igual, sí. No, joder, espera. Está aquí... Sam, ha tenido el teléfono y espera un momento. Sam, cuelga, anda. Sí, cuelga, mira. Mejor que atienda a Valentina y tú vete a limpiar las mesas. Que por lo menos no tienes que hablar. Que sí, venga, adiós. Juan Carlos. Uy, espera, ya viene esta pesada. Valentina, mira, ¿por qué no te pones el teléfono? Bueno, me da igual. Yo me da igual el teléfono. No me cambies de conversación. ¿Qué te pasa, Valentina? Ya está el mismo político de siempre, diciendo chupa chupa come come. Pero ya no estoy harto, porque me trata como basura. Este hombre se cree que es superior a todos. Él es así, pero tendrás que haberte pagado bien, ¿no? Esto no está pegado, Jorge. Esto no está pegado, mira, te lo digo a ti por el móvil. Bueno, Jorge no está, estás hablando conmigo. Ya, fanculo. Yo trato de cara a cara con personas más de mayor importancia. Vale, gracias por la parte que me toca. Yo hablo con el responsable jefe. Juan Carlos Gilipollas me dice, toma, tú trae, trae y come, come. Pero yo no quiero. Yo sé que a ti no te cae bien. Le mando fuera el culo, a tomar el culo y le digo, fuera tu vieja. No digas tonterías, venga, ala, vete para allá. Valentino es más bestia, más bruto. Sí, Jorge, bueno, te dejo porque esto está muy calentito. ¡Cambio ese lugar, por conseguir! Gracias, gracias. Mira, ha venido el señor anónimo. ¿Qué tal? ¡Listo! Vino buscando viejas y le han gustado más los travestis. ¡Vamos, que me quito, que me quito! ¡El sujetador, el sujetador! Con la muleta, Rodolfo. Ay, Dios. No bailes con la muleta, que si no me caigo. Buenas tardes, Jorge. Me llamo Antonio González Navarro. Soy el transportista de los 19 años. Y siempre me ha gustado ir de puta y recoger fulana. Pero que desde que descubrí la IEL, solamente me ponen las mujeres mayores. Voy al supermercado, veo una vieja y me pongo cachondo. Voy por la calle, veo a las ancianas y me pongo cachondo. Voy a casa de mi suegra y me pongo cachondo. Jorge, quería saber si esto tiene cura, porque si no me veo el resto de los días de mi vida violando ancianas en los geriátricos. ¿Qué peligro tiene la hiel? ¿Qué peligro? Ay, hola Jorge, buenas tardes. Ay, me acabo de despertar. Jolín, es que lo de anoche fue... Puf. Tuvimos sexo y más sexo. Hasta altas horas de la madrugada y pues, estoy rendida. Voy a ver si como algo porque me sabe la boca a polla. Ay, voy a poner un poco la televisión a ver qué es lo que se cuenta. Espero que no salga Punset. Ah, no, mira, las noticias. Pues nada, vamos a ver qué hay de nuevo bajo el sol. Noticiero vespertino. Me agarras el pepino. Noticias de última hora relacionadas con la multitudinaria fiesta que tuvo lugar anoche
en el conocido Frosty Club Lyell. Anda, Jorge. Mucha gente dice que es adicta a las personas maduritas. Y no me refiero a las MILF, sino a las Grannies. Y no es el premio ese que dan por no sé qué sé yo. Las Grannies, las mujeres con pieles no maduritas, sino pieles, digamos, colgándoles, colgajos. Mujeres sextagenarias, octogenarias y hasta nonagenarias. Ha habido un gran debate en cuestiones de ese estilo, porque hay gente que está en contra de que se abra este local. Vamos, no jodas. Dicen que la gente está siendo adicta a personas viejas, incluso con peligro de presuntos violadores de ancianas. Anda, qué exagerado. Contactamos con gente que está en contra de este Frosty Club. Verás, a ver quién está en contra. Buenas tardes, ¿usted por qué está en contra de la IL? Hombre, majete, pues qué preguntas. ¿Cómo no voy a estar en contra de ese antro, por Dios? Dale, especias con la tengo. Pero si están la gente ahora atacando ancianas, salen del supermercado y ya las violan ahí terriblemente. Es que me parece una cosa totalmente, vamos, barrio bajuna y, vamos... ¡Qué poca vergüenza! Todas las mujeres mayores tienen que temer ya, hasta por su integridad física. Yo no, majete, porque yo todavía estoy en una edad que todavía me quedan 20 o 30 años para entrar en la tercera edad. Aún estoy de buen ver. Pero bueno, yo lo digo por la gente ya madura, majete. ¿Qué va a ser esto, por Dios? 20 o 30 años te sobran, hija de la gran puta. Vamos, va contra natura. Tú sí que vas contra natura. Pero usted dice que no es una anciana todavía, pero sin embargo, las multitud de veces que le ha parado la policía conduciendo, ha dicho que la han tomado con una pobre ancianita. Chúpate esa, Teresa. No te olvides mis palabras, vamos a ver. Para la policía, bueno, para conducir, que es otra cosa, otra historia, para conducir, hombre, ya tengo una edad, majete, ya no veo bien, ya soy una pobre ancianita para conducir. Pero para otras cosas... Para lo que quieres. Estoy en la edad, vamos, soy una jovenzuela. Sí, mi coño moreno. Hay que verme, vamos, me quedan todavía, ya te digo, 20 o 30 años para entrar en la tercera edad. Todavía soy una mujer apetecible sexualmente. Nah, sí. ¿De qué te ríes, mamarracho? Pues de qué se va a reír el hombre. De ti, hija de la gran puta, que eres una cerda. Ya ven, hombres y mujeres a favor, hombres y mujeres en contra. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debería seguir abierto? Hombre, pues claro que debería seguir abierto. Esta noche habrá un programa especial. Pero por mis santos huevos lo vamos a poner antes. Porque yo por la noche tengo el noticiero y les he dicho a los directivos de la cadena Pajarito que por favor lo pongan antes. Así que tendremos dentro de poco el especial programa Confusiones de Charlos Charnicero, donde diferentes personas van a confesar sus apetencias a raíz de haber estado en la hiel. Y ahora íbamos a dar el tiempo, pero... desgraciadamente, el hombre del tiempo está recuperándose de un traumatismo cráneoencefálico en el hospital. No sabemos quién pudo agredirle. Él dice que al salir del programa alguien le dio con un bate de béisbol en la cabeza. Señor Prats, ayer se dejó usted este bate de béisbol. ¡Pero cállate! ¿Pero esto qué es? Bueno, les dejamos. Me tengo que marchar. Adiós. Vamos, ¿tú te crees que nos quieren cerrar la piel? Bueno, quita la tele. Mal por culo, estoy hasta las narices ya. Joder, a ver qué dicen en ese programa. Yo no quiero estas cosas, Jorge. Yo no quiero que... la piel es nuestro pan de cada día. Bueno, tú tienes mucho dinero de otras cosas, de monólogos, de... el programa y otras cosas en negro. Ay, en negro, Tony.